Buenos días, gente. Pues nada, son casi las 5:30 de la mañana del viernes 22 de septiembre de 2023. Estamos a punto de salir desde Mallorca hacia Denia y luego desde el puerto de Denia hacia Madrid. Como sabéis, este año voy a asistir al Hyundai Fest 2023 junto con otro compañero de aquí, con otro Hyundai i30N. Y bueno, pues nada, salgo ya de casa, paso a recoger el otro chico. Bueno, él evidentemente viene con su coche. Y nos vamos ya hacia el puerto de Palma. Bueno, gente, pues ya estamos aquí en el hotel, hemos ya cenado. Y bueno, pues nos toca ir ya a dormir, que mañana nos levantamos prontito para hacer la ruta. Quería hacer algún vídeo durante estas 5 horas de trayecto que teníamos desde el puerto de Denia hacia el hotel, pero al final no me ha dado tiempo, ya que íbamos muy justos de tiempo. Así que nada, estamos ahora mismo, como veis, aquí en el hotel. Así que mañana nos levantamos prontito y seguimos con esta ruta que nos tienen preparados aquí en el Hyundai Fest 2023. Thank you.
Vicente, pues aquí estamos en la ruta. Quería grabar un poquito, pero bueno, tampoco no he podido grabar demasiado. Así que ahora mismo son la 1:10 concretamente del mediodía. Y estamos nada, llegando ya al karting, donde vamos a comer y luego por la tarde vamos a hacer unas tandas. Así que bueno, me despido de momento por aquí y nos vemos ahora en las tandas del karting. Bueno, pues este ha sido el resumen de este Hyundai Fest 2023. Una lástima no poder haber grabado ninguna onboard en el karting debido a que mi casco de track day no es completamente integral, con lo cual es obligatorio utilizar un casco integral en el karting, o al menos en ese karting. Y tuvimos que coger uno de alquiler y no llevaba ningún accesorio para poner la GoPro, tampoco había ninguno en el karting, así que habréis visto varias imágenes de la tanda de karting. En este caso fueron 10 minutos de quali más 10 minutos de carrera, es decir, un total de 20 minutos. Me lo pasé genial, disfruté muchísimo, el resultado fue lo de menos, pero yo me lo pasé, como digo, bastante, bastante bien y disfruté muchísimo con esos karts. Incluso me hubiera gustado probar los de dos tiempos, pero bueno, al final no los probé. Una lástima porque me quedé con las ganas. Así que nada, como digo, pues ha sido un fin de semana bastante, bastante completo, muy divertido, junto con mi compañero Iván. Así que gracias por acompañarme en esta aventura del Hyundai Fest 2023. A ver si el año que viene repetimos. Si no, pues el siguiente en el 2025, que tampoco no pasa nada. Así que nada, yo me despido de aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.